¿Alguna vez usted ha escuchado a algún político dar la pelea verdaderamente en serio por causas de la sociedad? La verdad es que se la pasan discutiendo, dándose golpes, patadas bajo la mesa, pero siempre con un propósito: el de alcanzar mayores posiciones políticas y por ende más recursos económicos. Hoy le platico de un caso que es verdaderamente lamentable. Es el del senador José Narro Céspedes, zacatecano, aunque tiene oficinas regadas por varios puntos de la geografía nacional. Quizá para hacer una campaña presidencial, ya ve que ahora todos se anotan para querer ser presidentes. Bueno, pues el señor Narro está peleando denodadamente por alcanzar la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Perdón, la Cámara de Senadores. Y la verdad es que está metido en un escándalo que es asombroso. Se ha contradecido, ha dicho que sí, ha dicho que no, pero nadie sabe el paradero de dos elementos de la Marina Armada de México que su amiga, la alcaldesa de Acapulco, le asignó para que lo cuidaran. Él ya tiene una escolta personal, o no sé, un equipo de seguridad. ¿Lo cuidaran de qué? Esto era con motivo de aquella fallida revocación de mandato que usted recuerda se celebró hace pocos meses. Quiere la presidencia de la Cámara de Senadores durante un año. Yo no veo con qué objetivo. A no ser que se quiera librar, ya en su calidad de presidente de la Cámara de Senadores y con el fuero que tiene como legislador, de acusaciones severas que podrían devenir por esa desaparición de dos elementos de la Marina Armada de México, en la que él cada vez se embrolla más, diciendo mentiras, luego aclarándolas. De eso le platico hoy en www.indicepolitico.com. Espero me acompañe leyéndolo. Soy Francisco Rodríguez y como siempre le deseo que tenga usted muy buenas gracias y muchos, muchos días.